Mega Man contra el mono verde. Radiactivo. Sí. Y en el peor escenario. Uy, en el cuarto. Best of three. Y eligieron, obvio que estos dos. Estas dos aberraciones en la naturaleza eligieron Lylat, porque ¿por qué no lo harían? Exacto. ¿Por qué no elegirían Lylat? No sé ni por qué es legal, bo. ¿Por qué? No, pero pues, es perfectamente legal. No, o pero sea, esto sí. Es una rara, pero en sí no es, no tiene nada que estipular. Ay, decía, legal. Bug ya moría el primer. No. Se rescata el Bug, se rescata. El mono reactivo se rescata. Sí. Pero el sonido del láser es una cosa de leyendas. Tipo, se dice que cuando el láser juega, crea un agujero negro que absorbe la diversión de todos los que están cerca y tipo, Exacto. Le saca las ganas de todo, a todos de vivir. Es una cosa imponente. Ya siento ese efecto. Claro, se siente desde acá y estamos a 2 metros. Sí. Mirale la cara, mirale. Mirá, ya tiene ganas de pegarse un tiro. Ya no puede. Oh, lo deslavió. Back throw. No se los labió, le está dando amor. Y agarró la sierra el mono. Ay, ay, ay. El David de Anor Walla. Mirá. El calvo ya no tiene ganas de vivir. Y ni siquiera está en el mismo departamento. Sí, es verdad. Nosotros estamos en Canelones y desde Montevideo ya no quiere. Vamos, Bob. Vos podés. Mirá. Uruguay, Urgay. A mí me encantan los Simpsons también. Tope 22. ¿De dónde nos acompañás? ¿De Paraguay? ¿O sos uruguayo? ¡Fua! Y no logra entrar el sonido. Lo tiene bien separado en la distancia justa. Es que ya le quitó las ganas de vivir, esa es la gracia. Sí, sí. ¡Uy! No, se comió ese puño. No, de suerte. No, y el bug no logra entrar. Yo le jugué un first to ten al láser, le gané solo una partida. 10-1 terminamos. El láser es una cosa muy buena, uno de los mejores jugadores del mundo. Creo que está en cuarto ahora. No sé. Mega mano. Esperás que. Su sonido es algo fuerte. Para no decir spameo, porque la verdad, si está comiendo forward smashes y sierritas es como un campeón. Y si se acerca, fueguito. Exacto. No hay que sacarlo de la zona. El bug tiene que encontrar el punto en el que puede romper entre todas esas cosas que está tirando, toda la mierda que le tira a la cara. Uy, rica de la parte. ¡Ay! ¡Y lo mató! No, estaba haciendo la B. Creo que con un dodge era más seguro. Kimochi y la C-Senpai. Al Mega Mano. Primer round de Mega Mano. ¿Te imaginas que se va de Rage Hit? Quit sería una cosa divertida. El primer Rage Quit del año, ¿no? ¿El primer Rage Quit? Sí. Ya hemos tenido algunos, no Rage Quits, pero hemos tenido algunos controles tirados al piso. Han habido golpes de controles. Qué triste. El estrés iba muy alto. No veo al Bug o al Láser tirando los controles. No, son jugadores muy, muy compuestos. Ahora el Bug tiene que controlar el momento para, aunque haya sido un 3-0, aunque haya sido un 3-0, yo no lo veo con ganas de rendirse, sino que va a buscar la manera de entrar y ganar. Igual, creo que no le recomendaría ir con el mono, exacto. Va con el Joker. Sí. ¿Ya? Es más, una pelea más justa. Más justa, los sí. Dos son spameros como la puta madre. Se muerde los dientes. Una pantalla más larga para todavía spamear más todavía. Spamear más, sí. ¿Por qué no? Y ya agarramos el counter del Joker que absorbe los proyectiles. Qué lindos combos. ¡Ay, lo agarró! ¡Ay, lo agarró! ¡Lo pescó! Agarró de la... Lo pescó, a la encandilada lo agarró. Dijo, no, vení para acá. Lo agarró a la encandilada, sin bait. Lo paró con el... ¡Ay, no la paró! Rebeldía. Tiene...
Bueno, y apareció Arsen, el verdadero el personaje secreto que eligió Bug. Porque no elegís a la Joker. El stand. Vamos a hacer. Sí, vos no elegís a Joker, vos elegís a Arsen. Claro. Vos elegís a Arsen. Y por un momento tenés a Joker, después sale Arsen y mata. Consigue la kill el Bug. A ver, realmente Joker no es tan mal personaje, pero cuando sale este está rotazo. Está rotazo. Pero la verdad sí, necesitaba un personaje que tenga una respuesta a los proyectiles del láser. Y Joker es el personaje, lo tiene muy bien calado el Bug. Como pudieron ver esos golpes. Pero ¿no es en base a la cámara? No, tener uno que está sentado a la izquierda. Está sentado, está láser. Que se cambia de lugar eso. Ah, eso se cambia de lugar. Okay. Dale. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No, lo esperó justito. Lo esperó justito. No, no podía. Si solo hubiera aguantado un poquito más ese Rebel Guard. ¿Cuántos clips habían sacado de esto? De este torneo. No sé. Salió Exodia, no. Ya empiezan a spamear. Como Dios manda, ¿no? Como Dios manda, está tratando de entrarle con esos. Spam. Con los golpes de Arsen, los aéreos de Arsen pegan durazo. ¿Cómo fue una balita de? Quiere meter. Sí, está bien que la barbarita rompa eso. Quiere meter el veneno. La píldora, como le decimos a alguno. El hija. ¡Hija! No, parece que se pija. A mí me suena que dice hija, como un vaquero. No, ¡hija! Yo siempre escucho que dice, cuando así parece que dice pija, hija. Estamos en stream, dice hija, como un vaquero. Hija. ¿Qué diría tu padre si te escucha? Ay, ay, ay. Oh, el vaquero. Llega. ¡Ay! No llegó. ¡Oh! Lo spikeó. Sí. Lo esperó. Ay, que casi lo pesca. Si lo pescaba, lo muy bien posicionado el láser con ese spike, la verdad. Buen spamero. Se posicionó. Hoy es el día. Esta pelea se llama. Tendría que abrir un clip llamado. ¿Nunca jugaste contra el láser? No, nunca. Ah, no, esto es. Esto es. Spam puro y duro. No, esto es tipo la rutina del láser. Es esto. Spam puro y duro. Sí. No, era un forward desmayado y creo que lo mataba al láser. Tengo una duda. Sí. Antes no estaba que el Joker pegaba como ese veneno. Creo que lo pusieron. No, sí, salió y pegaba el veneno ese. No puedo creer, el DI del láser sigue sin morirse. ¡Ay, no! ¡No! Con dos spikes. Ya está. ¿No es a tres? Ya está. Se fue spikeadito. Chau, láser senpai. Mala suerte, Bak Sensei. Que la fuerza te acompañe. Mala suerte, Bak Sensei. Ganó el láser.